Si no has visto el video de ayer, utilice el link que aparece en pantalla. Que ninguna noticia escape de tu vista. De manera sorpresiva se anuncia que Jackie Chan podría regresar como el señor Han para la nueva película de Karate Kid. Esto viene de Discussing Films. Según ellos, él está en conversaciones para repetir su papel de la película que hizo con Jaden Smith, el reboot del 2010. Recordemos que esta nueva película va a ser dirigida por Jonathan Entwistle, el creador de la serie de The End of the Fucking World. Por el momento, Sony no ha confirmado oficialmente la participación de Jackie Chan, y tampoco está claro si Jaden va a regresar como su alumno. Sony anunció esta película en septiembre del año pasado, poco después del lanzamiento de la quinta temporada de Cobra Kai en Netflix. Inicialmente se pensaba que esta nueva película estaría directamente relacionada con la serie. Sin embargo, los creadores y showrunners de Cobra Kai confirmaron que esta película de Karate Kid no forma parte de la continuidad de Cobra Kai, ni tampoco va a utilizar a nadie de su elenco. Por el momento no sabemos si va a ser una secuela directa de la película de Karate Kid del 2010, porque esa secuela estuvo en conversaciones durante varios años. Todos los involucrados querían regresar, pero al parecer el guión tuvo muchos problemas y la franquicia quedó inactiva, hasta el lanzamiento de Cobra Kai en YouTube en el 2018. Y ahora Sony quiere aprovechar esa fama para relanzar esta franquicia en el cine. Por otro lado, Creed 3 va a tener un anime que se va a proyectar exclusivamente en Japón. Esto fue anunciado por Michael B. Jordan. Según Anime News Network, Joe Moriyama fue quien dirigió este anime, en la productora de TMS Entertainment, que es el mismo equipo que realizó este popular anime de boxeo que se llama Megalobox, junto con su secuela. Y es que Creed apenas se va a estrenar el próximo 26 de mayo, y de hecho tiene otro título. Se llama Creed: Revenge from the Past. Por el momento no está claro si este anime se va a estrenar a nivel internacional, pero lo más seguro es que llegue de alguna forma. Y es que no podemos olvidar que Michael B. Jordan es un gran fan del anime, pero es una lástima que olvide que nosotros también. Continuando con más, revelan el primer vistazo de la película de Zoey 102. Si creciste a lo largo del 2000, entonces tuviste que haber visto Zoey 101. Fue una serie de Nickelodeon. Pues esta regresa con un revival, pero en forma de película, que nos va a contar qué fue lo que sucedió después de que este grupo de amigos de esta preparatoria se graduaron. Prácticamente es una película de reencuentro. Esta va a salir exclusivamente a través de Paramount Plus. Por el momento solamente puedo compartirte la sinopsis, que es la siguiente. La historia se ambienta una década después de que la serie terminó, y ahora Zoey Brooks tiene 20 años y está tratando de descubrir el significado de la vida y el amor. Y los amigos de la Academia Costa del Pacífico van a regresar a Malibú para una gran boda que se convertirá en una reunión de preparatoria para el recuerdo. Tengo entendido que parte del elenco va a regresar a este reencuentro. Por el momento puedo confirmarles que vamos a ver a Zoey, a Quinn, a Chase, a Logan, a Michael, a Stacy y a Mark. Y también va a haber nuevos actores que van a formar parte de esta nueva producción. Los únicos actores que decidieron no formar parte de este elenco son Victoria Justice, Austin Butler y, por obvias razones, Alexa Nicholas. Por el momento no tenemos una fecha de estreno, solamente sabemos que va a salir durante el verano. Cambiando de tema, aseguran que están haciendo una segunda serie de Alien, y esta no tiene conexión alguna con la serie que está haciendo Noah Hawley. Por el momento dicen que Michael Fassbender y Katherine Waterston están en conversaciones para repetir sus papeles de las películas de Ridley Scott. También agregan que, a diferencia de la serie de la película que están haciendo, en esta ocasión Ridley Scott va a estar totalmente involucrado en este proyecto. Y la verdad, esto tiene bastante sentido, porque Scott siempre quiso volver a estas precuelas, pero el bajo rendimiento en taquilla de Covenant le echó abajo todo el plan, y la serie se quedó sin la tercera película. Recordemos que Covenant se enfocó menos en los xenomorfos y se centró más en los androides y en otras formas de inteligencia artificial de este universo. Es por eso que expertos en el tema dicen que esta serie podría seguir esa misma trayectoria, pero en el otro lado de la moneda podría centrarse mucho más en los xenomorfos, porque Disney está tratando de impulsar nuevamente esta franquicia y no quieren caer nuevamente en los errores que tuvieron Prometheus y Covenant. Además que los xenomorfos son el sello de estas películas. Pero la relación entre la humanidad y la inteligencia artificial siempre ha sido un tema recurrente en estas películas. Cuando menos hay un androide en cada una de estas. A veces son villanos, a veces son héroes, y a menudo descubrimos que son androides hasta el final de la película. Y no se les olvide que también están haciendo una película de aliens con adolescentes. Por otro lado, el nuevo presidente del canal CW compartió algunas actualizaciones sobre las posibles renovaciones de Superman & Lois.
Recordemos que la serie de Flash está llegando a su final de temporada. Por lo tanto, el canal CW solamente tiene dos programas de televisión de DC restantes. Como saben, esta serie no se ambienta en la Tierra Prime del Arrowverse, pero aún así, técnicamente es el último espectáculo de esta franquicia dentro del concepto del multiverso. Y Gotham Knights, pues no está conectado en absoluto con el Arrowverse, pero el futuro de este también está en el limbo. Y tras la venta del canal CW, el destino de estas series había estado en el aire. Y de cierta manera sigue estando, porque el presidente del canal dijo que todavía están tomando decisiones, pero que muy pronto darán a conocer si la renovaron o si estas fueron canceladas. Pero aquí entre nos la cosa no pinta bien. Y es que a lo largo de las últimas semanas hemos visto muchas cancelaciones del canal CW. Y todas son resultados de que ahora la cadena le pertenece a Nexstar. Y las prioridades de esta nueva compañía son cambiar la programación. Están buscando programas de bajo presupuesto. Y busquen una programación que les pertenezca en su totalidad, en lugar de producir shows para otros estudios. Hasta ahora solamente Walker y All Americans se han salvado y han sido renovadas. Y en las próximas semanas vamos a ver qué va a pasar con Gotham Knights, Superman and Lois y All American Homecoming. Pero como lo dije, la cosa no pinta nada bien, porque dejaron muy en claro que la serie de Superman and Lois costaba mucho dinero, y eso no va con sus nuevos objetivos. Pero lo más extraño de todo es que el canal CW anunció que está desarrollando un spin-off de los Librarians para TNT. Me refiero a la serie que fue protagonizada por Rebecca Romijn y Christian Kane, que seguía a un grupo de guardianes que protegían artefactos místicos, que prácticamente era un spin-off de la trilogía de películas que salieron directamente a la televisión, que eran protagonizadas por Noah Wyle. Esta serie tuvo 4 temporadas, y la última fue en el 2018. Por lo pronto sé que es una nueva serie. Se estrena en el 2024, y se llama The Librarians, The Next Chapter. Esta seguirá a un nuevo bibliotecario del pasado que se ve transportado al presente, y accidentalmente desata fuerzas místicas sobre el mundo, y él tendrá que detenerlas con un nuevo equipo. Fuera de eso, no tengo más detalles. Entremos rápidamente al mundo de los videojuegos, porque Nicolas Cage va a hacer su debut. Él se va a unir al videojuego de Dead by Daylight. Él será uno de los nuevos sobrevivientes. Si jamás has jugado este juego, pues para empezar te digo que es de terror. Aquí puedes jugar como un asesino o como una víctima. Y si escoges ser una víctima, entonces podrás ser Nicolas Cage. Prácticamente es un juego donde tienes que sobrevivir a ciertos juicios, y cada uno de ellos consiste en escapar de un asesino. El juego tiene asesinos originales, pero también ha traído a otros legendarios asesinos slashers y sobrenaturales del cine de terror. Y en esta ocasión, Nicolas Cage estará ahí para enfrentarse a cada uno de ellos. Dice la leyenda que si juegas con él, jamás perderás. Y en el universo de superhéroes resulta que Stephen King tuvo tiempo para asistir a esa proyección anticipada de Flash en la CinemaCon. Él estuvo ahí para ver la película de The Boogeyman y se animó a compartir su opinión. Miren, él dijo que por norma general no le gustan demasiado las películas de superhéroes, pero que esta es especial y la describe como sincera, divertida y visualmente llamativa. Y su tweet termina diciendo que le encantó. Curiosamente, dentro de ese tweet que hizo King, un fan le pregunta a James Gunn si es cierto que el padre del terror había visto la película. Y Gunn simplemente no pudo resistirse y contestó, sí lo es. Recordemos que Stephen King no es el primer famoso en hablar de esta película. El primero fue Tom Cruise, y también le elogió bastante. Y esto es nuevamente tendencia porque Grace Randolph, la archienemiga de James Gunn, lanzó un tweet donde insinúa que estos comentarios son comprados. No lo dice explícitamente, pero retuiteó un meme que dice, primero Tom Cruise, ahora Stephen King, y después ¿quién sigue? Dios Todopoderoso, diciéndonos que nos jura que esta película es buena. Me gustaría saber qué es lo que piensan. ¿Realmente creen que esos comentarios hayan sido totalmente sinceros o creen que hayan sido prefabricados? Ahora hablemos de Deadpool 3, porque acaban de confirmar el regreso de otros dos personajes que hemos visto en esta franquicia. Puedo confirmarles que Brianna Hildebrand y Shioli Kutsuma regresan como Negasonic, Teenage Warhead y Yukio. Según los informes, ellas ya cerraron los contratos de su regreso para Deadpool 3. La última vez que las vimos fue en una de las escenas postcréditos de la película del 2018. Recordemos que ellas son las culpables de arreglar el dispositivo de viaje en el tiempo de Cable para que Deadpool pudiera retroceder en el tiempo y evitar que su amada Vanessa muriera, entre otras cosas locas. Por el momento se desconoce si ese artefacto le dará entrada al multiverso. Recordemos que hay otros miembros de reparto original de Deadpool que van a regresar, como Stephen Kapisik y Morena Baccarin, que retoman sus papeles como Coloso y Vanessa, junto con Karan Soni y Leslie Gams, que vuelven como Dopinder y Blind Al. Y hace poco Ryan Reynolds confirmó que Rob Delaney regresa como Peter. Y bueno, pues ya sabíamos que Hugh Jackman estará ahí para interpretar a un nuevo Wolverine. Esta película está prevista para estrenar
estrenarse el 8 de noviembre del próximo año. Por cierto, acaban de anunciar que Chiwetel Ejiofor se une al elenco de Venom 3. Recordemos que él es el Barón Mordo en el universo cinematográfico de Marvel. Por el momento se desconoce qué papel va a interpretar en esta secuela. A lo que voy es que no se sabe si va a repetir su papel del UCM o si va a interpretar a alguien nuevo, pero lo más seguro es que sea otro personaje, porque Sony no tiene permiso para utilizar a estos personajes dentro de su universo. Si acaso solamente podría utilizar a Spider-Man, pero aún así no lo utilizan. Con esto termino el video. Nos vemos el día de mañana, siempre y cuando haya noticias. Tengan un excelente fin de semana. Diviértanse y cuídense mucho.